Hola, mis chicas guapísimas, ¿qué tal estáis? No me creo que estemos ya en junio, solamente queda un mesecito para mi boda y bueno, hoy venía a enseñaros mis top 5 favoritos de maquillaje y de belleza del pasado mes de mayo. Ya sabéis que a mí siempre me gusta empezar con cuidados de la piel cuando tengo alguna cosa que enseñaros y lo primero que os voy a mostrar es esto, es una crema de factor de protección solar para el rostro. Este es de la marca Bella Aurora y es de factor de protección solar 50 plus y vale para proteger contra rayos UVA, UVB, infrarrojos y además es antimanchas y la verdad es que me gusta mucho porque aunque es para piel normal y seca el que yo tengo y yo tengo la piel grasa, es un fluido muy ligero, se absorbe rápidamente y no se nota pegajoso ni que interfiere con el maquillaje, que es un problema que yo tengo con algunos protectores para el rostro. La verdad es que utilizar un factor de protección solar potente todos los días, en mi caso es súper importante porque me salen algunas manchas solares, tengo aquí en la frente y aquí también, y si no lo utilizo todos los días, me sale. Entonces, estoy muy contenta porque muy ligerito, muy fácil de utilizar y además que lo puedo usar también con el maquillaje por encima y no huele a playa. El siguiente producto de cuidados de la piel, bueno, realmente no es de cuidados de la piel, sino es un todo en uno. Este es de Senseless y es su aceite esencial detox. Esto vale para la cara, para el cuerpo, para el pelo y es una pasada porque tiene un montón de aceites esenciales naturales, no contiene parabenos, ni tóxicos, ni ningún producto malo, es completamente natural y está genial porque huele muy bien, trae aquí un spray y lo aplico sobre el pelo, sobre el cuerpo, no tanto para la cara, pero para el pelo y para el cuerpo me encanta. Así que muy recomendado. Ahora paso a mostraros mis favoritos de maquillaje del mes pasado. Y el primero es esta paletita tan mona de Too Faced. Me lo envió la preciosa Renee Key desde Estados Unidos. Era un set de 3 paletitas, pero hoy os voy a enseñar esta rosita porque es súper bonita. Como veis, viene con 6 sombras diferentes y un colorete bronceador. Y la verdad es que lo he estado utilizando un montón. Tiene este color beige de color mate, un tono que es un rosa dorado precioso, este que es un rosa con un poquito de destello dorado, este marrón con dorado, un color que es entre azul marrón y finalmente un color marrón chocolate. Una pasada, las sombras son súper fáciles de difuminar, son muy cremosas, muy pigmentadas. Me encantan. Y luego tenemos este colorete bronceador, es de color marrón con bastante purpurina dorada. Lo llevo hoy en las mejillas a modo de colorete, un poquito, y la verdad es que este set es súper chulo y está genial para llevar de viaje porque es súper finito. Ahora paso a mostraros otro polvo compacto que he estado utilizando un montón y es esto de Charlotte Tilbury. Es una preciosidad. Es de su edición limitada Norman Parkinson, que fue una colaboración. Por eso tiene esta foto vintage tan chula. Y este es el Dreamy Glow Highlighter. Y es un iluminador. Es muy, muy bonito. Es un iluminador, como veis, de color rosado, de forma de polvo compacto. Me gusta mucho porque lo utilizo por encima del colorete, en la nariz y un poquito debajo en el arco de las cejas. Y la verdad es que es un iluminador que me gusta porque no es excesivamente exagerado, pero tampoco es lo suficientemente plateado y frío como para que no valga para los tonos de piel más oscuro. Entonces yo creo que este valdría un poquito para casi todo el mundo. Y además tiene textura que es muy fina, muy finamente molida. Y la verdad es que es muy bonito. La razón por la que os lo enseño ahora es porque lo vuelven a tener en stock toda la colección de Norman Parkinson en la página web de Charlotte Tilbury. Así que envían a España, id a echar un vistazo porque tienen unas cosas súper bonitas. Y para acabar, siempre me gusta enseñaros un producto para los labios porque ya sabéis que estoy obsesionada con pintalabios y demás. Y el que he estado utilizando mucho este mes también es de Charlotte Tilbury. Es este pintalabios de su colección KISSING, Form from the Lipstick Tree.
Ya lo sé, un nombre larguísimo. Y este es en el tono Beach Perfect. Un nombre muy gracioso. Como veis, es un tono nude amelocotonado, muy bonito, cremosito y tiene como un poquito de purpurina dorada. A mí me encanta porque es un pintalabios que es muy cremoso, muy pigmentado, cubre completamente el labio. Y este tono así, nude melocotón, va con todo tipo de looks, la verdad, y es muy favorecedor. La verdad es que es un pintalabios que me encanta y lo utilizo muchísimo. Así que esos han sido todos mis productos favoritos para el pasado mes de mayo. Espero que os haya gustado mucho este vídeo. No sé cuánto voy a estar poniendo ahora de vídeos. Voy a intentar mantener uno a la semana, pero como os podéis imaginar, ando bastante liada con la organización para la boda. Así que muchísimas gracias por estar ahí, por ver mis vídeos y nos vemos en el próximo. ¡Chao, chao! Es un rosa bastante potente, pero tiene ese subtono así como...